señor, por favor, Frank. No, papá, tírame a mí si querés, pero a él no lo mate, por favor, no le hagas daño. No, tírale ella, tírale la caga del pecho. No, por favor, que le tipo. No, papá, por favor, que me puede explicar qué es lo que sucede, que no entiendo. ¿Qué sucede? Sí. Le llenaste la cocina de humo a la nena y preguntás qué sucede. ¿Quién le llenó la cocina? ¿De qué está hablando, Flor? Explícame esto. Baja la escopeta, papi, por favor. No, no bajó nada la escopeta. Te embarazó. Ahora que ponga fecha. Después te explico, mi amor. Es un problemita de cálculos porque nosotros nos cuidamos por la fecha, papi, ¿entendés? Claro, que por eso. Flor, explícame qué está pasando, señor. Yo no la embaracé hasta que... No, ninguna posibilidad. Mira, no quiero lavarte las manos, ni bajo ningún punto de vista. Se casan la semana que viene. ¿Quién con quién? Tienes escopeta, esto te mata, ¿eh? Acá, tú. Ahí está. Afuera. Ahora me... No entendí bien que yo le llené la cocina. ¡Ah, la cocina! Sí, exactamente. No, vamos a hacer muy bien, suegro. Yo la semana que viene, como la quiero. La semana que viene. Nos vamos a casar. La familia, las palabras que quería escuchar. Para que destruyen la familia. Exactamente, baja. Ahora, dése un beso. Muchachos, se van a casar. Y cada vez que venís me pedís, ¿te gusta mirar cómo te la mando? No, un momentito, momentito. ¡Un beso! Tienen que sellar la felicidad que se les avecina como corresponde. Criatura. No, eso es una cagada. Poné la escopeta, papá. Un beso bien. Tiene una escopeta. ¡Esto te mata! La nena sabe lo que quiere. Dale un beso bien. No, Flor. Un beso bien. Te veo venir. La boca cerrada. ¡Oh! ¡Ya es! Muy bien. ¡Flor! ¿Me metís? No. Sí, no te vas a casar, por eso. Ya está. Cuidadito, ¿eh? Bueno, cuenten con mi bendición. No, la tenés. Ok. La semana que viene. ¡Pumba! Sí. No, sos un rico. ¿Sabes cómo me gusta tenerte como suegro? Hasta luego, ¿eh? Chao, pa. Chao. Qué rico tu suegro. Nada, es hermoso. Es hermoso los líos que me vas metiendo semana tras semana. No pasó nada, ya está. Ya lo solucionamos. Iba a volar. ¡Ay, ¿por qué? ¡No te llames! ¡No! ¡Fue la culpa de Jazmín! ¿Qué, Jazmín? ¡Fue la culpa de Jazmín! ¿Qué, perro, Susana? No, Jazmín, es mi hermana gemela. Tú y que vos tenés. No me empieces con esta sanata. ¿Qué hermana gemela tengo? Tengo una hermana gemela. Tengo una hermana gemela que es atorranta. Es. Casi prostituta. Trabaja de stripper, sí. Pero vos tenés una hermana, nunca me dijiste absolutamente nada que tenías una hermana. Pero escúcheme, se lo tengo que decir ahora. Si es un test de embarazo, le dio positivo. Mi papá lo encontró y yo la tuve que salvar. Dije que el embarazo era mío porque yo, como tengo novio, no es tanto problema. ¿Qué novio? ¡Ay, yo! ¡Ferra! ¿Qué novio? ¡Me vas a volver loco! ¡Usted es mi novio! ¿Pero qué le pasa, señor? ¿Qué le pasa? Estúpida, estoy llorando. ¿Qué mierda me va a pasar? Pero no tiene lágrimas. ¿Qué estás llorando? No, porque cuando las bolsas. Se me rompió el lágrima. No tengo lágrimas. Yo intento llorar, pero no se me cae una puta lágrima. ¿Por qué me haces esto, Flor? Yo estoy muy sensible. Estoy atravesando un momento bastante delicado. Pero ya lo solucioné. Yo voy a decir que me pateé un caballo, que lo perdí, que me empujaron por la escalera, que Antonia me empujó y caí rodando y lo perdí. Hacé lo que quieras, pero zafame de esto. Sí. Yo no puedo. Yo no quiero tener. No. Yo quiero ver involucrado. No se preocupe. Yo lo voy a salvar. Okay. Lo veo mal, señor. Lo veo bajo. Sí. Estoy muy caído. No me sale. Descanse bien. Quiero descansar, pero vení vos con el loco. Una última cosita. Tu padre lo voy a reventar. A tu padre te juro que lo tengo que reventar. Lo último. Me voy. Sí. No, hoy sí me mato. ¿Qué pasó? No, me asustaste. Sí, bueno. Ay, me tiene harta, Sofía. Estoy paranoica todo el tiempo, ya me tiene harta. Mi amor. Yo entiendo que estés asustada, que lo que sea, pero tratá de olvidarte de Sofía. No, es que no me puedo olvidar. Mira esto. Si no te es una hija de puta. Ya está. Nada, no pasa nada. Ese tendrías que ser vos, así abrazado a la mujer de tu vida, bien. Y no mirando la niata contra el vidrio, deseando todo el tiempo. Pero por
favor, deja de quejarte y haz lo que tenés que hacer de una vez. Que no puedo, no puedo, te juro que no puedo. No estoy seguro de que no te aseguro, cagón. Hacelo, no puedo, me presiones. Espera, ¿qué hacer? Hola, ¿qué...? Uy, ¿cómo me dejaste garpando? No ves, estás sola, tenés este loft. Tenés muebles, tenés sillas, tenés todo. Y no tenés absolutamente nada, hacerlo, no puedo. Hacelo, no me hables más, que me estás torturando, hacelo. Sí. Pa. Hiciste todo en tu vida. Te hiciste en este tejido, te hiciste el comedor. Cambiaste muchas cosas, pero no pudiste cambiar vos. La pucha me salió un barcito, qué bueno. A lo mejor es lo más importante que dijiste en tu vida. Queridos amigos, familiares, conocidos. No, amigos, no tengo familiares. Tengo una tía que tiene Alzheimer, que no me reconoce. Conocidos casi no tengo porque a algunos les debo plata y bueno. Queridos, me maté. El que lo encuentre, vas a ser mi mejor amigo. Te quiero mucho. En mi lugar y hace caída libre. Pero, idiota. Ahí te empujo, tontón. ¿Qué? Mi suicidio no vale. ¿Qué mierda te importa? Que te tires de una vez, tontón. Ay, Dios, ¿quién me llama ahora? No le digo para concentrarte. Ándate, tírate. Es vos y la muerte. Ay, Dios mío, ni matarme, me dejan en paz. ¿Qué fue ese llamado histérico que me hace que yo me quiero dormir después y no puedo? No. Pierdo el sueño. A ver. Fue un llamado histérico de una persona que está con muchos problemas personales y muchas cosas que no te puedo decir. Ahora estoy en medio de algo. ¿De quién? Muy, en medio de ¿con quién? Una mujer? ¿Mujer? ¿Está con una mujer? ¿No era que estaba en el fondo del mar, fondo deprimido? Del mar. A ver, estoy muy deprimido. Estoy solo. No hay nadie. Grita. ¿Hay alguien? Hay alguien, hay alguien, hay alguien, hay alguien. El eco, estoy solo, mi vida. No aguanto más. ¿Qué pasa? ¿Para qué me llamó? ¿Eh? ¿Para qué me llamó? No, yo te llamé antes. Te dije dos cosas. Te pedí perdón. De acá salió. Y te dije adiós. También salió de acá. Fueron las dos cosas que te dije. ¿Me está echando? No. Te estoy diciendo cosas muy importantes, pero no sabes leer entre líneas. Sos negadora. Te estoy diciendo adiós. Ahora, te estoy diciendo adiós. ¿Qué? ¿Usted me está haciendo un melancólico de verdad? Porque a mí los melancólicos no me van, ¿eh? No me gustan. Te va, Juan. Que es un estúpido. Que es un demente, que se disfraza, que también es... Por favor, Juan, ¿qué tipo...? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Usted que da un paso y retrocede dos? ¿Usted que es como un cangrejo? ¿Un cangrejo? ¿Mm? Ahora estaba por dar el paso más importante de mi vida. Y bueno, me dejaste porque me ametrallaste con ese timbre. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sabe por qué estoy con Juan? ¿Por qué? ¿Quiere que le diga? No me lo digas, no quiero curar. Porque él va directo al grano. Él no anda con vueltas. Él me dice las cosas de frente. Me da amor, me tira amor. Es un tarado, es mujeriego, es infiel todo, pero me da amor. En cambio, usted. ¿Yo qué? Porque vos tenés problemas con los hombres y no lo querés asumir. Porque el amor que te da él es el que te sirve. Pero un amor de verdad, de un hombre hecho y derecho, esa no te la bancas. ¿Es un hombre hecho y derecho? Eso, no te la bancas. Tengo mis serias dudas. ¿Tú no? Sí, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque usted es un cagón.
Yo no soy un cagón. Usted es un cagón. Dame la posibilidad de demostrarte que yo puedo ser el hombre de tu vida. Por favor, López. Usted es un cagón. López, no soy un cagón. Yo iba a hacer algo muy importante. López. López. Yo no soy un cagón. Y ahora no me mato un carajo. ¿Y? Y sí, sí, al final. Mira quién está ahí. No. ¿Qué? No. ¿Qué? Vení, vamos a buscarlo. Qué lindo que es. Es bueno. ¿Por qué no? Si gracias a él los conocimos, no sé si. Bueno, está bien, se lo agradezco. Hola, pelota. No, para. Ay. Pará, porque arranca. Hola, pelota. Qué lindo. Hola, pelota. Ah, sos un hijo de puta. Ay, tenía pichín. Está bien. Se puso nervioso. Bájalo, tranquilo y ya está. Pelota. Axel. Está bien. No. ¡Axel! ¡No! ¡Axel! ¿Qué haces? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo vas a patear así? ¿Estás loco? ¿Estás loco? Mira. Sí, no, me salpico. Mirá lo que soy, vos me decís que estoy loco. Ay, no te puedo creer. La frente también me agarró. No, todo, sí. Tiene olor fuerte, ¿no? El pichín. ¿Qué toma? Bueno, yo me voy a ir al médico porque llego tarde. Por ahí te acompaño. No, me vas a acompañar así. No. ¿Te jode? No me jode, no, está rico el olor. Escúchame, nos vemos a la noche, comés en casa. ¿Sí me invitas? Dale, ¿Me invitas? Si te bañas, sí. Te invito. Sí, ¿qué querés? No me vas a dar un beso. Sí. Chao. Pelota. Si te encuentro, te voy a dar tantas patadas, mucho peores que la de recién, ¿no? Pobrecito, mira cómo te tratan. Algo le vamos a tener que hacer a ese dueño tan malo que tenés. ¿No es cierto, pelota? ¿Qué le hacemos? ¡Ay, Dios bendito! Oh, no. ¿Qué haces todavía vestido así? Y seguí. Bueno, se me pasaron las horas. Qué bien, tenemos que terminar lo que empezamos, bebé. Sí, no, ¿eh? Claro. Tenemos que terminar. Claro. Juan. Everybody dance on. Juan, duerme mi madre. Ay, no me hable de tu madre. Mira cómo estoy. Haceme un planito acá. Mira cómo estoy. Sí. Mira cómo quedé. Ay, caramba. Veo. Escuchamos. Una suegra no me va a matar. ¿Sabes cómo tengo el corazón? ¿Cómo lo tenés? Por el momento no me late. Me hace pum y. Terrible. Te voy a hacer una preguntita. Sí. Veo que no has trabajado en la noche de... Veo que te equivocás como siempre, porque sí trabajé. Lo que pasa es que la gente se subía y yo... y se iban cagando. No entiendo por qué. Come on. Juan, te lo pido, por favor. Hagámoslo acá mismo, que Mirna ni se entera. Está mi mamá Te durmiendo. Pongo una cinta, ¿eh? Escúchame lo que te voy a decir. ¿Qué? Nosotros ya no tenemos, amor. Juan, tenemos... ¿Qué tenemos? A ver. Destellos, explosiones. Decímelo. ¿Qué tenemos? ¿Qué aires calientes. No entiendo. Que recorren nuestro cuerpo. ¡Calentura! ¿Qué? Y decilo. No podemos ir cuando somos gente grande. Ya no somos adolescentes. Mira cómo te pones. Te toco. Por eso. Es muy temprano. Anda a tu casa. Alquilate una película. No quiero irme a casa. No, por favor, ¿eh? I love you. Déjatelo el disfraz, si querés, ¿eh? Sí, el disfraz me lo dejo. Ahí está. Me lo dejo. Muy bien. ¿No hay opción? No, ni una. Ok. Eso. ¡Cagona! Un día me va a agarrar muy debilitada y no sé qué va a pasar. Es ahora. La tostadora nunca falla. En los dedos y la pared. ¡Ay, Dios! ¿Qué estás haciendo así? Sí, Flor, cállate, pescado. ¿No ves que no tengo anteojos? ¿Eh? ¿Qué, Flor? ¿Te parezco parecida a Flor? Dale, Flor. Soy Jasmine, la hermana gemela de Flor. ¿No te dijo ella? Ah, sí, me dijo que te... Permiso. Vos sos Nielsen, ¿no? Obvio. Sí. Estás bueno, Nielsen, ¿eh? Sos bomba, me dijo Flor. Ella me dijo, con otras palabras, me dijo es bomba. Está... ¡Ah! Allá arriba. Me dijo ella y lo recibo. Esos ojos... Ah, sí. Estás embarazada, ¿no? Estoy embarazada. ¿Querés sentir el bebé? Está un poquito bajo hoy. Bueno, te explico lo del bebé. La cosa es así. Yo me voy a Misiones. Me voy a instalar allá, voy a tener el bebé. Ustedes vienen con Flor. Se quedan unos días por ahí para conocer, qué sé yo. Vuelven, se traen al bebé. Después hablamos por teléfono. Todo el tema de la educación, me saco esto. No creo que vaya a colegio privado. No, eso te lo digo desde ya. Después lo hablamos por teléfono. Después mandás el giro. No, para, porque las dos son tremendas. Una, porque... No, yo no me quiero meter en los problemas tuyos ni en el problema de tu hermana. Tu hermana es bastante especial conmigo. No sé si ya te habló. Entonces, yo lo que... Divina, necesito, Flor. Sí. Me habla poco de vos. Yo no sé por qué. Generalmente... Envidia. ¿Eh? Envidia. Ah, sí, más mal.
No, nos llevamos bien. Pero yo soy muy, muy, muy linda y muy fina. Y a Flor eso no le gusta, ¿viste? La está comiendo por dentro la envidia, le está haciendo muy mal eso a ella. Pero ella es divina, igual es un bombón. Sí, mira, tiene sus problemitas. ¿Y todo bien? ¿A qué te dedicas? Stripper. ¿No te dijo Flor? Soy stripper. ¿Querés que te haga algo acá? Porque yo te quería agradecer por todo. No, no, no me tenés que agradecer. No, te hago esto, te hago esto. Lo tiro, se cae, lo agarro. Sí. ¿Qué haces? Justo que querés que lo haga de nuevo para vos. No, por favor, Leana, querida, en definitiva son... No, Flor, no, para nada, no. Escuchá una cosa, Flor, no duermas. No, es Jamín, no es Flor. Jamín, la hermana de Flor. Sí, está bien, perfecto. Yo voy al baño. No, al baño no, porque no, al baño iba a entrar yo, que estaba a punto de ser muy importante y sabía que... A mí me veo peor. Peota, sentí. No, ¿qué es lo que me peota? ¿Qué peota? Peota, mi perro, boludo. Bueno, yo te agradezco mucho que hayas venido. Este pibe, ¿eh? Sí, igual bueno. Te digo en el bar de stripper. Sí. A veces viene cada uno. Ok, yo te agradezco mucho, Jazmín. Y bueno, déjame ver yo... ¿Qué, me voy? Sí, pues yo estaba por hacer algo muy importante. ¡Sos cagón! ¿Soy qué? No, sos cagón, me dijo Flor. Me dijo Flor que eras cagón, pero no pensé que era para tanto. Ok, bueno, perdóname, me parece que soy bastante... Nos vemos. Chao, hasta luego. Está frío. No, peor que la hermana. ¡Hey! No, por favor. Andate al baño ya. ¿Qué? Muy importante. Pará, que estoy lavando la remera, pa. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Que hay decisiones que uno toma y no puede volver marcha atrás. Andate. Sí, bueno, pero respetá el orden de llegada. Sí, el orden de llegada. ¿Qué hace con una tostadora en el baño? Ahora vamos a ver. Vos respetá el orden de salida. Yo quiero salir. ¿Eh? Mi vida ya cumplí, ya hice todo lo que tenía que hacer. Esto, parte de esto, ya está. Bueno, con la tostadora ya. Bueno, te lo voy a blanquear porque... A vos yo te siento un particular cariño para tu persona. Me quiero matar en este instante, lo decidí. Mi vida no tiene sentido, lo quiero hacer. No quiero que estés acá porque va a venir la policía, te va a pedir datos, te va a pedir cosas. Y yo con vos tengo buena onda, así que te pido por favor... No. ¿Vos me estás hablando en serio? Sí, sí. ¿Me matar? Sí, sí, me quiero matar. Me quiero matar porque ya, mi vida no va más. No, y no quiero ver con vos. ¿Estás mal de la cabeza? No estoy mal, estoy mal. Yo. Y no quiero más vivir. Y no quiero ser testigo. Nos sentamos y hablamos. No hay nada que hablar. Yo como quiero hablar. Yo con vos no quiero hablar. Yo te en el recuerdo, acá. Pero con vos no quiero hablar. Que te digo, correte, no quiero que ese, ni testigo de Jehová, quiero que sea. Por favor, déjame hacerlo. Déjame hacer que yo voy. Te quise mucho. Padre, mamá, correte acá. Correte acá. Sí. Dame el último empujoncito. Te pido, por favor. A ver, Gaby. ¿Esto qué me dirá? ¿Metro 50? La tostadora, pero... ¿Metro? Sí. ¿Un metro? Sí. No llega, pa. No llega. Te diste cuenta de que ni matarte podés. ¿No? Aparte tenés un revólver, pegate un tiro. Me da mucho miedo las armas. Necesito, tengo frío. Abrázame. Abrázame. Tengo mucho frío. Cada día más putito.